El Cerro Colorado es una localidad ubicada a 160 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba, Argentina, sobre la ruta provincial 21, a 11 kilómetros de la ruta nacional 9. Debe su nombre al color de la tierra, de tono rojizo. Consta de tres cerros importantes: el Cerro Colorado, el Veladero y el Intihuasi. Intihuasi significa la casa del sol. El Cerro Colorado fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1961. La Reserva Cultural Natural Cerro Colorado fue declarada como tal en 1992. Pero esta situación está a punto de cambiar. Más allá de esto, el espíritu de los originarios está intacto en el lugar. Y lo sé, porque al llegar y sin tener idea de que estábamos hospedados en uno de los asentamientos, me desperté con el sonar de un tambor. Tambor que nadie estaba tocando y que solo yo escuché, claro como el agua. Posiblemente nos recibían, sabiendo que íbamos al sitio desde el respeto más honesto. Y entrar. Vórtice se encuentra en la localidad de Serrezuela y un tercero en el Cerro Caraguala, en la localidad de San Agustín. Que se unen nuestros propósitos a los propósitos de otros hermanos.
Así como Terrera describía este triángulo mayor de fuerzas, aseguraba que el triángulo menor consistía en otros tres vórtices, el Cerro Pajarillo, el Cerro Uritorco y el Cerro Colchiquí. De esta manera ubicaba espacialmente la ciudad intraterrena o dimensional de Erx. Con la madre tierra, con el espíritu de la naturaleza, que acá se siente fuerte. Hermoso, hermoso, hermoso. Aquí pudimos meditar un poco y observar cómo un águila se posaba sobre nosotros, observándonos de manera curiosa. Posiblemente buscaba alguna presa, pero para nosotros fue mágico. Nos hospedamos en la zona de las llamadas galerías, donde las personas construyeron sus casas sin importarles las pinturas como valor histórico y arqueológico. De hecho, nos enteramos que hay personas cuyos hogares incluyen paredes de piedras con pinturas. Incluso hay versiones que indican que la gente llegaba y tomaba la tierra que quería sin el menor problema, así como también podemos observar que las galerías han sido vandalizadas de tal manera que ya no queda ni una pintura rupestre visible en las galerías. Aquí estamos en una de las galerías, pero la verdad que no hay ni una sola pintura rupestre, simplemente la galería. Los escritos no son de los originarios, como pueden observar, no hay ninguno. Simplemente está todo rayado por las personas que dejan sus mensajes. Estas son las galerías de Cerro Colorado. La nada misma. Miren, me voy a acercar, van a ver que no hay absolutamente nada. Todo rayado con los nombres, la fecha de todos los visitantes. Nada, nada que sea arqueológico. Una pena realmente, si es que alguna vez hubo algo aquí, como no ha sido cuidado. La verdad que son todos rayones de las personas. Nada más que eso. Todo lo vivido, la energía del lugar, la naturaleza, que tiene unos colores verdes intensos, realmente llama mucho la atención los colores del césped, de las plantas, de toda la vegetación. No ha parado de lloviznar desde que llegamos, ahora recién está asomando un poquito el sol, así que bueno, han sido días intensos de largas caminatas, de trepar, de ir a los lugares, de ver las pinturas rupestres, y hoy seguimos. ¿Cuál es este? Este más o menos es un arbustito. Uh-huh. Es muy aromático. ¿Qué? Rico. Tiene una flor amarilla. Tiene varios usos. Lo vi nombrar. Incluso extintoria. ¿Cómo la se llama? Flor suico. 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 Es como la cueva, ¿no? Nativa. Se ponía el cristo y se le prendía vela. Lo velaban y ahí empezaron a decir que era instaurado el nombre. Acá estamos en el Cerro Intihuasi, es un vocablo quichu. ¿Saben qué quiere decir? La casa del sol. Sol y luna. Ah, no. Intihuasi, la casa del sol. La casa del sol. Por ejemplo, hay lugares, por ejemplo en el Perú, está Quillahuasi, la casa de la luna, ¿no? Algo en Machu Picchu. Huasi Casa.
en ti es sol. ¿Sí? Claro, porque el tema de los astros y los antiguos pueblos, y son incluso nosotros acá, ha quedado de transmisión oral las creencias de los astros, la luna, todavía nos regimos con algunas actividades de la luna. Sí, sí. Y va, por ejemplo, está Tata Inti, padre sol, mama Quilla, madre luna, Pachamama, madre tierra. Mayumama, en Santiago del Estero, es la madre del fío. Y Mayumama. Mayu es fío en quechua. Ah. Madre del fío. Y por ejemplo, en toda la zona del Perú, de la costa del Pacífico, los pueblos indígenas tienen, aparte de Intihuaz, del Tata Inti, Mama Quilla, también tienen otra deidad que es Mama Cocha. ¿Escucharon? Sí, escuché Mama Cocha. Es la madre del mar. Y acá la madre del río, dijiste que era... toda la parte de Santiago del Estero, Mayumama. Mayu es río. Sí. A ver, que vos que estás en Córdoba. Mayu Sumaj. Es río lindo, río hermoso, Sumaj. Sí. Pero está mal puesto. Mi abuela era hablante quichua. Dice Mayo Sumaj. Mayo Sumaj. Sí. En realidad tendría que ser Sumaj Mayo. Al revés. Ajá, claro, sí. Así en tema, no hay escritura, pero el habla va primero el sustantivo. Claro, sí, sí, es cierto. Al último, tiene una gramática parecida al inglés. El verbo es bueno. La mayoría de pictografías representan escenas de la vida cotidiana, animales, las últimas, la llegada del español, a caballo. Pero también, al igual que la Cueva de las Manos, tratada en otro de mis videos en el canal La Matriz del Misterio, muchísimas más pinturas jamás pudieron ser decodificadas, por lo cual plantearemos algunas humildes teorías y posibles interpretaciones. Por supuesto, la última palabra la tiene usted. Vamos a escuchar un poco la versión oficial que repiten incansablemente los guías del lugar. ¿La luz de los astros? Sí, sí, ahí. Ahí está todo círculo. Sí, sin mucha explicación. Bueno, hay una ahí en el talud de los... Acá tenemos tres. Acá, si cuentan los puntos blancos. ¿Trece? Sí. Y abajo uno, ¿vieron que tiene puntos blancos? Sí. ¿Lo contaron? No. No hizo referencia al círculo con los puntos blancos. Son nueve. No recuerdo. Son nueve los puntos, 13 acá lo alto y 9 abajo. Los relaciona, pero voy a saber si es así. Todo lo que hay que agarrarlo así, con pinza. A este lo relacionan con las 13 lunas que están en el año. Y el de abajo con las 9 lunas de la gestación. Pero bueno, no sé si la persona que lo pintó eso es lo que quería expresar. No lo vamos a saber. Ingresando los primeros rayos, por eso va ingresando el sol a la cueva. Por eso metafóricamente intuó así la casa del sol. Esta cueva es muy profunda, incluso todavía no se han investigado las cuevas acá. Pero bueno, tenemos los relatos de la gente de acá, del lugareño, generalmente chicos, ya no hacen eso, tal vez el tema de entrar por los bichos y todas esas cosas. Son estrechas al principio, pero en esto se amplía. Que generalmente cuando se amplía podemos estar todos muy cómodos ahí sentados haciendo fila. Posiblemente también se hayan usado este tipo de cuevas para hacer los rituales del baño. Una especie de baños con calentar vapor. Más o menos podríamos decirlo, no me gustan tanto las comparaciones, pero como
los temazcal, no sé si... Sí, temazcales, sí. Bueno, también usaban este tipo de baños, por eso creo que ha quedado también transmitido, viste que usan plantas también, uh-huh. pero que ha quedado eso incorporado, uh-huh. que llega a nuestros días con el tema de los baños con las plantas, uh-huh. ¿no? Uh-huh. El tema de la formación rocosa. Esta formación rocosa es sí. una de las más antiguas de Córdoba. Nosotros somos la última parte de lo que conocemos como sierras pampeanas. Mm. No somos sierras chicas. Es una de las formaciones más antiguas de Córdoba. Mm. Estas son las últimas estribaciones de las sierras pampeanas y llegan a Santiago del Estero. Entonces, este corrido de sierras se llaman sierras de Ambargasta. La roca se denomina arenisca sedimentaria. Está compuesta por arena que se han ido acumulando a través de millones y millones de años y se han sedimentado o pegado con minerales. El mineral que predomina es el óxido de hierro, por eso el color. Entonces es una piedra semiblanda expuesta a la erosión. ¿Cómo actúa la erosión? Viene el agua, la lluvia, moja estas piedras, esta roca, ablandan estas partículas de arena. Entonces esto acá es la mano de la naturaleza, ¿eh? Acá no ha intervenido el hombre. Entonces apreciamos y cada uno que venga acá le va a dar un significado, por ahí viene gente y sabe, parece un órgano humano, parece un hongo, bueno. Según el conocido arqueólogo Rex González, las figuras pueden clasificarse en objetos naturales que constituyen aproximadamente el 70% del total. De estos, hay una proporción más o menos igual de figuras humanas y de mamíferos, un 80%. Son muros, en cambio, los pájaros, 2%, y el resto son figuras de insectos o reptiles. A las figuras naturales siguen las de carácter geométrico, 14%, y otras no identificadas ni reconocidas, 16%. Los indígenas sobresalen entre las figuras humanas. Carecen de cabeza y solo dos cortitos tracitos indican los brazos y las piernas. En cambio, están adornados con vistosos adornos de plumas sobre su espalda y sobre la parte superior. Son representaciones de guerreros armados con arcos y flechas, componiendo múltiples figuras en actitud de enfrentamiento. Es muy posible que representen escenas reales de las incontables guerras entre indígenas, de las cuales hablan los cronistas españoles, a quienes impresionó la disciplina y la táctica sorpresiva de sus ataques. Las restantes figuras humanas representan a españoles armados con lanzas y espadas, protegidos también por armaduras. Llamas y guanacos se destacan por sus largos cuellos y los ciervos por su intrincada ornamenta. Más estilizados son los diseños de reptiles, saurios y serpientes. Hay excelentes ejemplos de felinos y cóndores ejecutados con el recurso del puntillismo. Pintaban en tres colores preponderantes, blanco, rojo y negro. El blanco era óxido sulfato de calcio, posiblemente proveniente de huesos pulverizados. El negro era material mineral, pirolusita. El rojo es ocre, del cual disponían en cantidad en la zona. Convenientemente pulverizadas estas sustancias, se mezclaban con grasa y se aplicaban directamente sobre la pared. Por ejemplo, existen autores que perciben representaciones del mapa celeste cordobés en determinada época del año, con exacta ubicación de determinadas constelaciones. Pero esta divagación colocaría a este pueblo por encima de los mayas, que sabemos alcanzó un extraordinario adelanto en ese sentido, como por ejemplo el cálculo exacto de los ciclos de Venus. Se ha querido también encontrar en estas pinturas vestigios de escritura rúnica de los antiguos vikingos. Ni vale la pena analizar semejante burrada, interpretación. Todo esto, por supuesto, lo expresa el arqueólogo Rex González.
En primer lugar, como lo estableció Gardner, las pinturas rupestres no tuvieron seguramente el carácter de un simple pasatiempo, sino un sentido definido. Fueron acontecimientos vividos por las tribus. Las escenas en que aparecen los europeos marcan la última cronología de estas pinturas a mediados del siglo XVI. Con flecha van de cacería. Donde falta ese pedazo de piedra, allá al medio, que fue robado, año 2000 por ahí. Varias llamitas que seguramente estos nativos iban a cazar a ese lugar. En el techo, cuando están en círculos, están en algún ritual o en alguna danza, preparado para la guerra. El blanco sobresaliente de ahí ese es un cacique. ¿Ubica? Sí, sí. Depende del rango del aborigen, va a ser el tocado, va a ser el plumaje. Mientras mayor rango tenga, más grande va a ser lo que lleve colgado a sus espaldas. En el techo un cordón montañoso. Tenemos el cóndor allá, ¿ven? Sí, sí. El cóndor con las alas desplegadas. Sí. Lo que está así como en forma de lluvia, los triangulitos, ¿sí? Sí. Los chamanes, los curanderos, los médicos brujos. Con puntitos. Sí, porque se ponían con una especie de... Sí, de piel de aguarete o plumas. Sí, o plumas. Se construían con una capa que se la ponían desde la cabeza hasta los pies. Exactamente. Estas pinturas tienen una edad aproximada entre los 1100 y los 1500 años. Y pertenece a la época nómade. Se ven bien porque están plasmadas en el techo de la cueva, no en la pared. A pesar que el sur queda para aquel lado, el agua y el viento no le pegan de lleno. Como un mapa del cielo podría ser. Blanco, rojo, negro. Al blanco, piedra caliza, hueso molido. Al negro, pirulucita, manganeso, carbón vegetal, si alguien lo conoce. Y al rojo, acá tenemos de sobra óxido. Claro. Ese preparado es con minerales, pero el otro es con vegetales. Si traemos una luz infrarrojo, la ponemos frente a la piedra, en algunos casos hay figuras superpuestas que, como han sido pintadas con vegetales, la piedra lo ha chupado de tal forma que no se ve a simple vista. ¿Puedes repetir lo de las conanas? Sí, hay tres tamaños. En los hondos molían grano. En los medianos, los minerales. En el chiquito, la pintura lista para llevar hacia la pared. ¿Las camisas? Sí, arriba. Arriba. Sí, sí, sí. El casco del español. Sí. La figura grande que está allá a mano izquierda. Cualquiera de las dos que fuese, está pata para arriba. Abajo tenemos como una serie de casas, abajo lo ven. Por el tipo de piedra donde están plasmadas, es como muy suave la piedra, como muy vidriosa. Así. Este alero tiene una figura muy particular.
de aquello que es como un huevo. Es como un huevo frito. ¿Qué sería eso? ¿Dónde está diciendo? Donde hay como un huevo frito arriba. ¿Hay arriba el techo? Sí. Agua. Aquello es agua. El techo, agua. En el año 1992 nos declaran Reserva Cultural Natural. En el año 2009, Huerta Maravilla de la provincia. Y el primero de julio del 2022, hace un poquito más de un año, nos declaran sitio sagrado. ¿Saben por qué? No. Eso se debe a los cuerpos que fueron encontrados por acá en el 2018 cuando se hizo la obra del gas. A eso lo declara la nación, no la provincia. Y de ese primero de julio para acá, como que todo cambia, ¿no? La gente que tenía vergüenza de ser descendiente de, como pasa en todos lados, hoy son autorreconocidos descendientes nativos, y este lugar pasa a ser doblemente importante. La fecha de los cuerpos, ahí le digo bien. El cuerpo más antiguo encontrado estaría rondando los 5.300 años. Estamos hablando de un poquito más de 3.000 y chirolita antes de Cristo. Y el cuerpo más nuevo encontrado ronda los 700 años. Ninguno de los dos se acerca a la época sedentaria. Esos cuerpos, después de un ida y vuelta con el gobierno bastante complicada, fueron enterrados nuevamente al lado del cementerio local el viernes 2 de junio, hace un poquito más de 6 meses, y fueron cerca de 65 cuerpos los enterrados. ¿Estamos ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Encontraron 65 cuerpos acá? En la calle, en la calle. Ah, en la calle. Ah, allá en la calle. En vez de hablar para acá, volvemos a la izquierda. Ahí le muestro la vuelta cuando volvemos. Sí, un cementerio ahí. Directamente. ¿Sabe que ahí, donde está su auto, hacia el frente, unas 5 hectáreas es tierra negra? Se puede cavar. 1.30, 1.50. Cosa que ni para acá ni para aquel lado no, porque es piedra. Así que ahí han quedado miles de cuerpos en las paredes, ¿no? Se veían las paredes llenas de huesos, así que había mucha cantidad de gente. ¿Sería algún cementerio? ¿Eh? Seguramente. ¿El cementerio de ellos, de los originarios? Recuerda que los come chingones solían poner los muertos en las casas pozo. Al no haber casa pozo original, seguramente los ponían ahí. Los cuerpos coincidían en, como repisas. Sí, sí. Los primeros entre los 0 y los 50. Sí. El segundo entre los 50 y los 80. Y según el arqueólogo de acá, más abajo no tendría que haber nada, no coincidían las fechas con las pinturas. Justo en esa época encuentran en un cruz del eje restos comechingones de hace aproximadamente unos 2000 años. Se pensaban que coincidían con estos, pero estaban lejos todavía. Eran más jóvenes. Sí, eran la mitad, menos de la mitad. Sí. ¿Preguntas? O sea, eso te habla de la presencia de estos humanos. Los 5 llamitas. Sí. ¿Ven ahí? Sí, sí, ahí se ve. ¿Estás ahí? Para que estoy filmando. Sí, filmate, tranquilo. Hay unos puntitos ahí, ¿qué sí, son? Serpientes. ¿Ah, también? Sí, sí. Por
Pero dice que las figuras están armadas de arcos y flechas. Sabemos por otros datos proporcionados por la arqueología oficial que la aparición del arco en Córdoba fue tardía, entre los comienzos de la era cristiana y el siglo V. Las imágenes de los guerreros, por lo tanto, no pueden ser anteriores a esa fecha, es decir, al siglo V. Puede también ayudar a la cronología el hallazgo dentro de los abrigos y en capas estratigráficas bien estudiadas de alfarería de la llamada civilización chaco-santiagueña, que puede ubicarse alrededor del siglo X. No es difícil que en ese lapso, más precisamente hacia el fin del mismo, pueda ubicarse el comienzo de la gran tradición de pintores rupestres, es decir, siglo X. Genial, señor Rex González, pero lamentablemente podría equivocarse y mal. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, declaró sitio sagrado al centro ceremonial y de entierros descubierto por casualidad en este sitio. Sí, se encontraron cuerpos, restos de cuerpos. Un grupo de excavadores halló una importante cantidad de restos óseos de pueblos originarios en la localidad de Cerro Colorado, en Córdoba. El descubrimiento tuvo lugar mientras realizaban un zanjeo para la red de gasoductos troncales. La obra fue suspendida momentáneamente para preservar el patrimonio paleontológico. Por el momento fueron contabilizados unos 18 cuerpos de indígenas que aparentemente habitaban la zona en un primer momento. En realidad, la fecha y son bastantes más. Es la primera vez que se encuentra tal cantidad de restos en un mismo lugar en la provincia de Córdoba. El sitio, es decir, habría sido utilizado para enterrar a los muertos. Es decir, estaban por hacer un gasoducto en un cementerio. Estaban dispuestos en dos niveles en la tierra y el más cercano estaba a 20 centímetros. El Instituto Pasteur de Francia habría enviado los resultados de las pruebas de carbono 14 que establecerían su antigüedad, pero como no coincide con la versión oficial y probablemente no se difunda. Es aquí cuando surge la pregunta: ¿tuvieron contacto los originarios de Córdoba con seres de otros mundos? ¿Quiénes eran estos habitantes? Desde muy antiguo, las sierras de Córdoba fueron un hábitat preferido por los primeros grupos nómades de cazadores especializados. Las características geográficas, recursos y ubicación central hicieron de la zona un lugar de paso o de convergencia de culturas. La denominada cultura Yampitín se desarrolló especialmente en las pampas de altura de las sierras, pero quizá llegar hasta el Cerro Colorado, quizá las primeras pinturas no fueran de sanavirones ni comechingones. Solo quizás. La versión no oficial habla de pueblos que conocían su verdadero origen cósmico, es decir, que sus ancestros venían de las estrellas, que fueron inseminados en un pasado remoto y que luego esa semilla dispersa en la tierra con la asistencia de los guías o maestros del cielo. Pero por supuesto, todo esto es mera imaginación, como lo sugeriría Rex González. Pura imaginación sin sustento alguno.